Eso no existía cuando saqué mi pasaje. No existía. No, nosotros también vamos a hablar. No vamos a aceptar eso. Que no están llegando los correos. Si nosotros lo que vamos a estar en su país son 2 horas. Oye, cuando se compró el pasaje no existía eso. Es un aviso de tránsito, no es un aviso de turismo. No estás haciendo nada, es tu derecho. Es un aviso de tránsito. ¿Qué absorbencia económica, ni qué cosa? ¿Cómo que la analizado? ¿Qué es eso? Ah. Son y todo, por el y por el
Pero para qué, si... No dejen ir esta vez. Oye, cuando se compró eso no existía eso. Sí. Ya está bueno, ¿eh? Pero es que nadie me está haciendo. Todo eso legalizado. Sí, sí. Si los antecedentes penales se demoran 6 meses. Sigan ahí, ¿no? Pues eso no, queremos volar. Ven, compramos los boletos ya. No aceptamos requisitos, es por ya. Lo que tiene que hablar la gente que está adelante ahí. Y venga, métete todo eso en el culo, maricón. Rápido.
problema porque yo estaba llamando y no puedo. Ahora el muchacho estaba dando una entrevista y el policía lo cogió y lo llamó. Y el policía le dijo que diera el carnet. A ver, María. Caliente lo que está pasando. Es injusto para que esté pasando. ¿Cuántas personas?
por la familia que no sé, vayan a viajar, pero que les pase lo mismo que está pasando aquí. Eso es mi Bueno, familia, eso es lo que hay. El problema es que están la gente pidiendo respuesta porque muchos tienen pasaje y no pueden viajar. Ya vieron, ya le explica. Bueno, si lo pudieron ahí, yo no lo oí mucho también porque el hombre tenía nasobuco y estaba, pero ahí está la cosa. Ya voy a dejar de grabar, de transmitir porque, tú sabes, ya esto se está calentando. Pero bueno, ya les sigo diciendo.